Señales de que TikTok se ha apoderado de tu vida. Tienes 10 dedos, baja un dedo por cada una de las cosas que hayas hecho. Te has demorado para ir a comer porque estabas grabando un TikTok. Le has tenido que explicar a tus padres qué rayos es TikTok. Te ha tomado tu tiempo, pero has aprendido coreografías de TikTok. ¿Alguna vez te has trasnochado por ver videos en TikTok? Escuchas las canciones de TikTok en la vida real y dices, ¡Ey! ¡Es la de TikTok! ¿Has bailado en público o en una discoteca o fiesta, cualquiera de las coreos de TikTok? ¿Le has dicho a tus amigos que se bajen TikTok? ¿Conoces varios crushers nuevos gracias a TikTok? ¿Le has dicho a tu familia o amigos que graben contigo o peor, que te ayuden a grabarte a ti? ¿Has hecho esto o esto o esto en público? Ok, eso es todo. ¿Cuántos dedos te quedaron? Tag de las series de mi infancia. Tienes 10 puntos y pierdes uno cada vez que hayas visto alguno de estos. Hannah Montana, Austin y Ali, iCarly, Victorious, Saki Cody Gemelos a Bordo, Jessie, Buena Suerte Charlie, A Todo Ritmo, Phineas y Fer, Violeta. Y ahora comenta, ¿cuántos puntos te quedaron? Tag del Dominicano, Parte 1 Tienes 10 dedos, ve bajando un dedo cada vez que te haya pasado algo de esto. Baja un dedo si después que tú has comido te han dicho que había aguacate. Baja un dedo si tú has llegado de la escuela y te han encontrado con un plato de sopa en la mesa. Baja un dedo si tu mamá te ha dado una pela en sílaba. Baja un dedo si tú te has bebido una cola real o un Mavi. Baja un dedo si tú alguna vez has salido de tu habitación y tu mamá te ha dicho, apaga el abanico que tú no pagas luz. Baja un dedo si has durado mucho bañándote y tu mamá te sea muchacho, el tinaco. Baja un dedo si, aunque tú no recibas visita, tu mamá te manda a organizar la habitación por si acaso viene gente. Baja un dedo si, cuando tú eras chiquito, tu mamá te mandaba a hacer la tarea y si tú no la querías hacer, te decía que tú no ibas a ver muñequitas. Baja un dedo si, después de unas alturas, tu mamá te ha dicho, ponme un café. Baja un dedo si tú algún día has querido con con y cuando llegaste a la cocina ya estaba mojado. Baja un dedo si tú alguna vez te has hecho el dormido para no hacer oficio o para ir a hacer un mandado. Like para parte 2. Te han engañado. Te has caído en público. Te han traicionado, te han dejado en visto, te han mandado a la friend zone. te han discriminado, te han hecho bullying. Tu crush no te quiere, tus amigos han salido sin ti, alguien que te dijo que nunca se iría se fue. ¿Y qué tan mal te ha ido? ¡Tag para ver qué tan torpe eres! ¡Tienes 10 puntos! ¿Se te ha caído el papel higiénico al water? ¿Se te ha caído el teléfono en la cara cuando estás acostado? ¿Cuando se te cae un pan, se te cae por el lado de la mantequilla? Cuando ves una puerta que dice tire, automáticamente la empujas. ¿Has buscado algo por todas partes y finalmente lo tenías en la mano? ¿Pisas caca de perro mínimo dos veces al año? ¿Cuando comes estúpidamente se te cae la comida antes de echarla a tu boca? ¿Tu teléfono pasa más en el suelo que en tus manos? ¿Te golpeas constantemente con muebles en partes muy dolorosas? ¿Derramas vasos inconscientemente cuando estás comiendo? ¡Oh, vaya! Al parecer eres muy torpe. TAG del TikToker. Tienes 10 puntos. ¿Has bailado algún tren de Dimarco? ¿Sigues a Domelipa? ¿Ha salido en Para Ti? ¿Tienes un crush de TikTok? ¿Has sido el primero en comentar en un video? ¿Ha sido alguna convivencia? ¿Existe alguien de la app que te cayó mal? ¿Te sabes el baile de Sicaria? ¿Tienes un TikToker favorito? ¿Estabas desde Musical.ly? Veamos qué tan pecadoras son las mujeres en TikTok. Bajen un dedo por cada pecado que hayan hecho. Baja un dedo si ya has hecho el delicioso, te has dado con más de 15 güeyes, has besado a una mujer, has enviado fotos, has enviado mensajes muy hornies, has besado a más de cuatro en una fiesta, de vez en cuando escuchas canciones muy hornies, tienes al menos un fuckboy de confianza, muy seguido te imaginas cosas muy hornies con tu crush, ahorita andas hablando con más de un hombre. ¿Cuántos dedos tienen pecadoras? Baja un dedo. Baja un dedo si has estado una noche entera sin dormir. Baja un dedo si alguna vez aprobaste sin estudiar. Baja un dedo si alguna vez te has puesto a ver la tele y has acabado mirando el móvil con la tele aún encendida. Baja un dedo si alguna vez para cortar una conversación escribiste jajajaja. Ja, 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 ja". Baja un dedo si alguna vez fingiste una risa aunque no hayas entendido el chiste. Baja un dedo si alguna vez encendiste el móvil para mirar la hora, pero hiciste de todo menos mirar la hora. Baja un dedo si alguna vez las conversaciones de clase son mucho más interesantes que las del recreo. Baja un dedo si alguna vez apretaste mucho más fuerte los botones del mando cuando se acababan las filas. Baja un dedo si te despertaste a las 3 de la mañana, cogiste el móvil y tenías el brillo a tope. Baja un dedo si alguna vez confundiste el interruptor del timbre con el de la luz. Baja un dedo si alguna vez te pasó esto, edición F en el amor. Baja un dedo si la única persona por la cual estás interesada te boludea constantemente. Baja un dedo si alguna vez te ignoraron. Baja un dedo si alguna vez hablaste muchísimo con alguien por mensajes y después en persona ni se saludaban. Baja un dedo si alguna vez te enamoraste o te gustó alguien que no te daba ni la hora. Baja un dedo si alguna vez te rechazaron. Baja un dedo si alguna vez te ilusionaste muchísimo con una persona y después terminó pinchando todo. Baja un dedo si alguna vez te cancelaron o te dejaron plantada en una salida. Baja un dedo si vos contestas todos sus mensajes al toque y esa persona tarda dos horas en contestarte. Baja un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar. Baja el dedo si en estos momentos seguís soltera. ¿Cuántos dedos te quedaron? Tag del dominicano, parte 1. Tienes 10 dedos, ve bajando un dedo cada vez que te haya pasado algo de esto. Baja un dedo si después que tú has comido te han dicho que había aguacate. Baja un dedo si tú has llegado a la escuela y te has encontrado con un plato de sopa en la mesa. Baja un dedo si tu mamá te ha dado una pelo en sílaba. Baja un dedo si tú te has bebido una cola real o un Mavi. Baja un dedo si tú alguna vez has salido de tu habitación y tu mamá te ha dicho, apaga el abanico que tú no pagas luz. Baja un dedo si has durado mucho bañándote y tu mamá te ha muchacho, el tinaco. Baja un dedo si aunque tú no recibas visita, tu mamá te manda a organizar la habitación por si acaso viene gente. Baja un dedo si cuando tú eras chiquito, tu mamá te mandaba a hacer la tarea y si tú no la querías hacer, te decía que tú no ibas a ver muñequita. Baja un dedo si después de unas alturas, tu mamá te ha dicho, ponme un café. Baja un dedo si tú algún día has querido con con y cuando llegaste a la cocina ya estaba mojado. Baja un dedo si tú alguna vez te has hecho el dormido para no hacer oficio o para ir a hacer un mandado. Like para parte 2. Tag del Samario. Baja un dedo si alguna vez mandaste a comer mundada a alguien. Baja un dedo si alguna vez fuiste al café festival. Baja un dedo si alguna vez pisaste el parque pescadito. Baja un dedo si comiste aquí alguna vez. Baja un dedo si te gusta el vallenato. Baja un dedo si te gusta la salsa. Baja un dedo si baile champeta tirando pique como si fueras barranquillero. Pero no eres barranquillero, perro y cueputa. Baja un dedo, si alguna vez pensaste que te podías ir nadando al morro a la bahía. Baja un dedo si alguna vez pensaste que el roadero quedaba cerca. Baja un dedo si alguna vez te fuiste para Playa Grande pensando que esa mondad hoy mismo, pero te tocó mamarte el perro y cueputa cerro ese. ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga. Tragarte un chicle. Adoptar una mascota. Dormir sin almohada. Hacerte un piercing. Pisar popo de perro. Llorar sin razón. Dormido en el cine. Romper un plato o vaso. Pintarte el pelo. ¿Cuántos dedos te. Nunca, nunca edición pendejos. Nunca, nunca le he dicho a una maestra mamá por accidente. Nunca, nunca he ido a hacer una cosa y se me olvida que iba a hacer. Nunca, nunca solo me he reído porque no entendí nada del chiste. Nunca, nunca he dicho un chiste y nadie lo entendió y quedé como estúpido. Nunca, nunca se me ha olvidado hacer un proyecto importantísimo. Nunca, nunca un maestro me ha cachado haciendo la tarea para otra clase. Nunca, nunca he sacado menos de 5 en un examen de matemáticas. Nunca, nunca le dije a una persona que me gustaba y me mandó a la verga. Nunca, nunca se me ha olvidado el cumpleaños de un amigo y acabé dándole un Carlos V. Nunca nunca pensé que mi TikTok iba a tener muchos likes y tuvo cinco. Nunca nunca se me ha caído el teléfono por grabar un TikTok. Nunca nunca me he lavado los dientes con crema para peinar. Nunca, nunca me he vomitado sin querer por cepillarme la lengua. Nunca, nunca me he trabado en una participación de clase y todos se rieron de mí. Nunca, nunca pensé que los dinosaurios y los humanos existían al mismo tiempo por culpa de los picapiedra. Nunca, nunca he tenido pesadillas con que los pitufos me secuestran. Te han engañado. Te has caído en público. Te han traicionado, te han dejado en visto, te han mandado a la friend te han discriminado, te han hecho bullying, tu crush no te quiere, tus amigos han salido sin ti. Alguien que te dijo que nunca se iría se fue. Y qué tan mal te ha ido. 10 cosas que demuestran que creciste en los 90 y que los 90s Kids somos la nueva fuerza en TikTok. 1. Tuviste Tamagotchi o Furby. 2. Sabes quiénes son Sonia y Selena o David Civera. 3. ¿Viste Operación Triunfo 1? 4. ¿Creciste con Art Attack? 5. ¿También viste, compañeros, al salir de clase o upa dance 6. ¿Cantaste a grito pelado las canciones de estopa? 7. ¿Utilizabas Walkman o Disman 8. ¿Te pusiste en Messenger un nick con una canción? 9. ¿Entregaste un trabajo en un disquete probablemente copiado de la Encarta? Y 10. ¿Te bajabas la música y las películas de programas como el Emule o el Ares? Bajá un dedo, edición, soy un boludo. Bajá un dedo si te confundiste tire con empuje. Si te fuiste a bañar pero no había toalla. Si te fuiste a hacer caca y no había papel. Si abriste la lata de galletitas pero eran alfileres. Si perdiste el control remoto y lo tenías en la mano. Si saliste a la calle con una remera al revés. Viste Netflix con los datos del celular. Te olvidaste el wifi. Te golpeaste el dedo chiquito con una mesa. Saliste a la calle con una remera al revés. Escribiste tu apellido donde solo tenía que escribir el nombre. Felicitaciones boludo. Dar tu primer beso. Irte a la escuela sin mochila. Mandar a alguien a la friendzone. Hacer el oso en frente de tu crush. Reírte de la nada. Dormirte en clase. Pintarte el pelo. Decirle mamá a la maestra. Copiar en un examen.